Soñaron con poner esto alguna vez en marcha y hasta que ha llegado el COVID hemos estado trabajando casi a diario, le hemos estado dando vida, poniendo en marcha a nivel turístico, ahora preparamos el tema de la producción. Y bueno, ha sido pues un gran descubrimiento, o redescubrimiento, ¿no? Ver un molino hoy en día en marcha se ve muy poco así. Molino tradicional. Bien, al grano. Lo primero que hacemos para poner el molino en marcha es observar la dirección del viento, para sostener los vientos que tenemos aquí en el molinero. En este caso hay 8, el molino manchego puede ya tener incluso 12. Los antiguos no eran torpes, buscaban los vientos predominantes. Y bueno, en este caso están equidistantes, pero hay molinos que están incluso equidistantes. Eso buscaban los vientos predominantes y ahí los instalaban. Observamos generalmente el nombre, ese es el nombre del viento predominante que entra por ellos. Y bueno, mira, se la rosa de los vientos, ¿no? Cierzo norte, solanos el sur, levante es el este y viento abrigo es el oeste. Normalmente aquí el abrigo es el que más suele azotar, ¿no? En verano también sopla el solano y en invierno. Bien, por eso tenemos un techo giratorio. Estos molinos se pueden orientar las aspas, se deben orientar las aspas para que pueda funcionar. Todo este techo, que pesa 7 toneladas por parte de la maquinaria, la resbala oscurre sobre el anillo de pista, que está en la parte superior del muro, que es madera sobre madera, que hoy en día pues tenemos engrasado con grasa mineral, antiguamente se utilizaba sebo, ¿no? Grasa animal. Desde el exterior, con la ayuda de 2 palancas y un torno, una sola persona que almuerce bien, muy importante, que tiene la barriga, es capaz de deslizar todo este techo. ¿Cómo? Pues muy sencillo. En el exterior tenemos un palo muy largo, interiormente lo podemos apreciar por aquí, se llama palo de gobierno, es el palo más largo del molino, mide 16 metros de longitud, va enganchado al fraile, que es la clave de la cubierta, llega casi hasta el suelo y ya digo, es la principal palanca para deslizar esta techo. Con ayuda del borriquillo, que no es un animal, no es un pollino, sino un torno, que ahora lo observaremos posteriormente, que va a ir amarrado a los hitos de amarre, piedras blanquitas que hay alrededor del molino, una cadena enganchada hasta el palo de gobierno y otra palanca, ya digo que una sola persona puede enrollar esa cadena, crear tensión en el techo con el fin, insisto, de orientar las aspas al viento. Y bien, una vez orientadas las aspas al viento, se instalan las velas. Estas velas son muy parecidas a las de un barco velero. Son de algodón y son las encargadas de percibir el viento. Son las telas, lienzos, o como lo queramos llamar, ¿no? Son de algodón, las digo, son las encargadas de percibirlo. No siempre se despliegan todas y completamente, sino que dependiendo del kilometraje de viento, pondremos todas como hoy, medias velas, por pares para que trabajen homogéneas, incluso ninguna vela, ¿vale? A partir de los 51 km hora no necesita velas. La forma helicoidal de las aspas y toda la telera captan tanto viento que hacen trabajar. Hasta los 100, 105 km hora hemos trabajado con él y parece mentira que funcione eso tan rígidamente. Bien, siempre que el molino va a funcionar, protegemos la zona exterior, la zona de aspas, porque es donde está el molino, ¿verdad? Interiormente, pues vamos a ver lo de trabajar. El alma del molino, la pieza más emblemática, es esta gran rueda dentada. Que si observamos, está anclada al eje principal, que es el que sale a las aspas, a través de la cruz de San Andrés, y ya digo que esta gran rueda dentada se llama rueda Catalina o rueda de los vientos. Catalina no cualquiera, hay gente que empieza a reír enseguida. Catalina de Alejandría, ¿vale? Una rueda similar a esta, pues quisieron darle martirio a esta señora. Ya viene su nombrecito. Consta de 40 mulas o dientes de madera de encina o carrasca, una de las maderas más densas que se conoce, de la familia del roble. Y estas 40 mulas van a ir transmitiendo su fuerza y energía a la interna, que consta de 8. Aquí tenemos el múltiplo muy bien escenificado, ¿no? 48 multiplica por 5 el número de vueltas de piedra. Por eso la piedra que vamos a dar vueltas se llama volandera. Va a querer volar, ¿no? 5 veces más rápido que las aspas o que la rueda catalina. Vamos a ir retirando el freno. Vemos, esta cadena está conectada a 2 palancas suspendidas del techo, que nos va a quitar el freno, que es esta zapata, fenodo, cinturón, que rodea casi toda la rueda catalina. Seguidamente aliviamos la piedra, que pesa cerca de 1 tonelada actualmente. Puede llegar a pesar 1.200 kilos. Estas piedras son bastante viejitas,
Vamos a poner una firma de cantería, que aquí está. Lo normal es que tenga una placa identificativa y sean piedras de la Ferté. Es una fábrica que hubo en Francia dedicadas a construir muelas o piedras para molinos de agua, de viento, incluso de marea, o incluso molinos de sangre. ¿Eh? Conocemos todos molinos. Un pollino, un burro, un animal dando vueltas para mover la piedra y moler. De ahí viene el nombre de molino, ¿no? Del latín moler, que es transformar el cereal o la legumbre en harina. Alineamos esta piedra con el sistema de alivio, que es un sistema de triple palanca, con el cual esta piedra delantera pues sube o baja con mucha facilidad. Entonces, despacito para que me escuchéis, depositamos el cereal o la leguminosa en la tolva, muy importante, siempre en seco, es un molino seco, aquí la transición para el gurú. Leguminosa, como son famosa, la nota, ¿no? ¿No? Morta, guija, pito, tiene diferentes nombres, pero viene a ser lo mismo. Es una leguminosa que por tierra hubo problemas con esta leguminosa. ¿Por qué? Que apareció el latirismo y era porque se atiforraba la hacha, no había otra cosa. Tampoco echaba mucho aceite de oliva, entonces si abusa de la morta puede aparecer esta enfermedad. Hoy en día una buena gacha no se la falta un gitano, ¿vale? Es muy buena cosa, ¿no? El tema de... Bien, este cereal o leguminosa de la guitarra, de la tolva que hay en la guitarra, es esta pieza horizontal, que vamos a ver cómo la toques. La guitarra suministra el grano entre ambas piedras, un molino son dos piedras, ¿verdad? Una que está debajo estática, piedra solera, que hemos hablado de la volandera. Muy importante, ambas piedras en su interior llevan picado, rayado o estriado, que gracias a la presión entre ambas y la fuerza centrífuga, pues lo va a convertir o bien en harina o trozo de cereal, ¿vale? Dependiendo de la presión de piedra que demos, vamos a obtener una harina más fina o más gruesa. Por último... Perdón, ¿cómo se hace la presión de piedra? Que no lo he entendido. Sí, con el sistema de la bibi. Ah, este es el que... Sí. Observamos la piedra o la linterna, que también se puede observar. Con muy poquito esfuerzo, sube o baja. Yo he entendido que era para la velocidad, no, es para la presión de la piedra. Eso es. Sí, más comparado con el freno motor también. Mayor presión de piedra, más fricción, más espacio ahí. El molino, ha de estar siempre el molino, o bien aquí o bien abajo, ¿vale? El alivio tiene una cuerda, en la punta de esta cuerda hay un ayudante, un pequeño ayudante, que es un contrapeso. El molinero podía ver abajo caer la harina y regular la presión. Yo cuando marcha no me gusta despegarme de aquí, ¿vale? Podríamos tener algún pequeño susto. Alguien quiere hacerse el gracioso o tal y puede tocar el freno y bueno, esto es delicado, ¿vale? Tiene más curiosidades. Bueno, la harina hoy en día no se comercializa, no pasaríamos controles sanitarios, pero les aseguro que esta harina no tiene precio. O sea, tú por mucho que busques harina en piedra, si la encuentras, prepárate. No se rompe el gluten, no se rompe el germen, no se calienta por mucha fricción que demos, al contrario con los eléctricos. Entonces es una harina pura, ¿vale? Que contiene todo su... no se separa nada, ¿vale? Incluso lleva el salvado o la cobertura del cereal, entonces es una harina única. Por supuesto, dependiendo del tipo de cereal que molamos, pues así nos va a salir bien. El negocio. Yo no la vendo, hay gente que me pide para hacer un experimento en casa. Ya les digo. Esta sí es integral. ¿A dónde la recopilas? La harina pues, cae por esta agujero, este orificio que tenemos aquí, que es la canaleta, y en este caso cae en la planta intermedia, ¿vale? Lo normal es que llegase hasta abajo del todo, bastante subir los sacos al hombrote, como también bajar harina. Pero al tener la tienda, pues decidimos cortar porque se nos ponía la tienda enharinada, ¿no? Claro. Nunca mejor dicho. Lo ideal es que llegase hasta abajo del todo. Y bueno, en este caso no tenemos cedazo, como lo conserva el molino Lucio. El cedazo es un cedazo, una especie de lavadora grandota, igualmente cerrado al viento, se le encargó de tamizar la harina, haciendo por último a la sala de las salidas. En este caso la tienda, por diferentes canaletas ya seleccionada esta harina. Normalmente el molinero cobraba maquilaba. Tú me traes un costal y yo cojo una maquila por convertirte ese cereal o leguminosa en harina.
Uy, el trueque. Y percutará velocidades a base de la presión de aceite. Sí, a mí me gusta, bueno, el freno. Vamos a probar el freno, pero a mí no me gusta frenar mucho con este freno, ¿vale? No es un freno. No tiene nada eso, ¿vale? No tiene ABS, si lo usamos, pues es madera sobre madera, pasaría. Pues hay arbitro. Exactamente. Sí. Podría que. Entonces, el molino era propiedad del ayuntamiento, era empleado, era. En un principio eran privados, eran particulares. Estos molinos se concursaron hasta fecha posteriormente. Se construyeron a raíz de la desamortización de Mendizábal. De hecho, está fechado en 1837. Y bueno, cuando se hizo la desamortización, el cerro pertenecía al castillo de los alrededores. Y bueno, no sé cómo, de qué manera, pues había concesiones para. De hecho, todavía el monte se tiene que usar desde los ganaderos. Sí. Y es que teníamos el molino que nos queda más genuino, sin duda, es el molino Chispas. Si observamos, tiene como tripita, conserva muros originales. Incluso en su interior, en la planta superior del monedero, tiene entramado de madera, como las típicas construcciones para absorber las vibraciones de la molienda, ¿no? Otro detalle muy, muy importante, bueno, es que todos son detalles, ¿no? En la planta intermedia hay dos gruesos palos que se llaman marranos, tienen pinta de lomo de cerdo, son el sustento del trabajo y del peso de la molienda, ¿no? De las bolas o piedras. ¿Y por qué pueden construir las piedras? Otro detalle, exactamente, las trampillas o portones. Estos son para cambiar, sustituir las piedras. Aquí no hay nada ni nadie eterno, ¿eh? Las piedras de momento se desgastan. Aunque hemos llegado a ver piedras volanderas con contrapeso, muy delgadas, pero con piedras muy bien adheridas para que sigan ejerciendo su presión y sigan trabajando. ¿Cómo se cambian estas piedras? Pues antes no eran torpes, tenemos un gran torno a nuestra disposición, ¿no? Que son las aspas, el grueso eje, una muy buena cadena, maroma o soga, y orientando las aspas al mediodía, el eje queda aquí transversal, y a mano vamos a girar las aspas para nos dar esa cadena, esa soga, y bajar con poco esfuerzo relativo las piedras viejas que van a pesar menos, subir las nuevas que van a pesar más. Pues esto es lo que un aplauso al molinero. A vosotros.